Hola, ¿cómo estamos? Un abrazo enorme aquí desde Tasmania, desde Australia. El día de hoy vamos a hablar de cocina, cursos para ser chef en Australia. Entonces, vamos, arranquemos. Bueno, yo les cuento, yo soy chef de acá, de Australia. Yo no estudié nada, no sabía nada de cocina, no tenía ni idea de cocina en Latinoamérica. Yo soy típico de que mi abuelita y mi mamá y mi papá y me hacían todo, me cocinaban y yo solamente, si al caso, un huevo ahí encima de un arroz y eso porque el arroz se me quemaba. Típico, típico, típico persona que no tiene ni idea de cocina. Así era yo. Por cosas de la vida llegué a Australia y me tocó estudiar cocina. O no me tocó. Me tocó escoger esa opción porque las otras opciones eran un poco más complicadas, tal vez. Cuando yo llegué acá a Australia, yo empecé a trabajar como asistente de cocina y en restaurantes y eso. Entonces yo ya empecé a hacer como una hoja de vida. Y ya cuando llegó el momento de organizarme y mirar a ver qué opciones tenía, pues apareció la oportunidad para estudiar cocina y ser chef aquí en Australia. Entonces, me ofrecieron diferentes tipos de cursos y comencé a estudiar acá. Vamos a hablar un poco de los cursos, de los horarios, de trabajo. ¿Se puede trabajar como tal y estudiar al tiempo, pagar el curso? Bueno, vamos a hablar un poco de eso a partir de ese momento y arrancamos con las opciones de cursos de cocina. Hay diferentes lugares para estudiar cocina. Encuentras las grandes universidades. Encuentras estudios lugares medianos y lugares pequeños para estudiar cocina, depende del lugar. Yo estudié en un lugar intermedio pequeño, donde estudiaba más o menos con, arrancamos yo creo que fueron como unas 30 personas, muchos de ellos indios y gente de Nepal. Estudié con gente también asiática, Filipinas, Indonesia, unos ingleses, gente de también de la parte del East Europe, como fue Rusia. Tenía compañeros ¿de dónde más? Tenía compañeros asiáticos, europeos, latinoamericanos y uno que otro inglés. Entonces, empezamos con un certificado 3. Se arranca con un certificado 3, comienzan a empezar ¿no? Comienzan a enseñarte todo lo que es las bases de trabajar en cocina, restaurantes, primeros auxilios y las cosas básicas. Como para tener en cuenta, tienes una parte teórica y una parte práctica. Normalmente se estudia 2 días y medio más o menos. Entonces estudias un día de 8 de la mañana a 4 de la tarde, otro día de 8 a 4 y otro día de 8 a 12 o en la tarde. También tienes parte de práctica, que la práctica te mandan a restaurantes o a centros de convenciones o a hoteles. Y estás un número de horas determinados y empiezas a practicar, a enseñarte, te enseñan todo, desde lo básico, desde empezar a aprender a cortar y demás. La parte teórica y la parte práctica completamente diferente. La parte teórica, nada, depende del profesor. Vas a tener un proyector y gente hablando, 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 hablando de cocina, pero que no es lo mismo. Uno para aprender a trabajar en cocina, para cocinar, pues la vaina es la práctica. En la teoría te enseñan lo básico, sí, que qué tipo de tablón para cortar necesitas según el color y ese tipo de cosas básicas, pero la verdad, a modo personal, muy aburrida la parte, yo soy más práctico y muy aburrida la parte teórica. La educación no es que uno diga, uy, qué educación tan buena la que uno diga en Australia. A mí, desde mi punto de vista, no sé, los que han estudiado acá, Latinoamérica tiene muy buen estudio y tiene muy buenas bases de educación y uno aprende muchas cosas en Latinoamérica. Muchas veces el conocimiento de nosotros de primeros semestres de universidad es súper avanzado a comparación de otros acá. En fin, pero ese es otro tema determinado. Vamos a hablar de cocina y nada, las clases teóricas muy aburridas. Eso sí, tienes uno que hacer cantidad de trabajos y trabajos y trabajos, trabajos. Muchas veces, en muchos casos, los profesores solo llegan allá y explican una cosa y dicen, pónganse a trabajar. Y uno tiene que trabajar y hacer trabajos y assessments. Depende del colegio, te controlan bastante que tienes que estar ahí sentado todo el tiempo. Algunos que son, otros que son más flexibles, pero siempre hay que tener en cuenta lo que es la parte de la asistencia, porque asistencia a clase, aquí por ser ustedes estudiantes, es muy importante. Si uno tiene una baja asistencia, lo sacan, se le cancela la visa y ese tipo de cosas. Así que
Es muy como estricto y cuadriculado en ese asunto. Colegios, el colegio, vamos por mi ejemplo personal. Yo estudié en un colegio que es, como les contaba, intermedio pequeño y yo pagué un promedio de 6 mil dólares por semestre. 6 mil dólares por semestre. Entonces, incluido cuchillos, incluido cuchillos, incluido papelería y todo el tipo de cosas que a uno le dan con el curso, ¿bien? Entonces estudiamos un promedio de 4 semestres. Entonces es un promedio aproximadamente de 20 mil dólares, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del lugar, dependiendo del colegio. Vas a encontrar colegios mucho más económicos, como vas a encontrar colegios mucho más caros, ¿bien? Entonces depende del tipo de colegio que vayas a encontrar, los costos van a variar. Hay algunos colegios que te van a hacer por 15 mil todo el curso de 2 años. Cuando yo hablo de 2 años, es certificado 3, certificado 4 y diploma, que son 3 cursos completos que tienes que hacer. Muchas veces las personas con certificado 3, nada, ya empiezan a aplicar a trabajos y demás, que el certificado 3 es como un cocinero. Certificado 4 ya es un chef, entonces es un proceso más largo. Pero ya un diploma, puedes trabajar como manager en un restaurante y se te amplían un poco más las ofertas laborales, dependiendo del estudio que tú tengas. Como les comentaba, los costos pueden variar. Puede ser desde los 12 mil, 13 mil, 15 mil, hasta los 20 mil. Y alrededor, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del colegio y dependiendo la ciudad y este tipo de cosas. Entonces, tienen que prepararse y ahorrar y ese tipo de cosas. Personalmente, yo como lo hice, yo vine acá y estudié inglés. Bien, entonces estudié inglés, me preparé, estudié inglés y después de haber estudiado inglés, empecé a ahorrar porque estaba trabajando mitad tiempo. Entonces, empezaba a trabajar y ahorrar, trabajar y ahorrar. Cuando yo trabajé, estudié una serie de cursos de inglés. Y ahorré, tenía la plata, entonces pude aplicar el curso de cocina. Entonces la gente me pregunta, ¿pero puedes ahorrar y trabajar y estudiar al tiempo? Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Siempre y cuando depende que usted esté organizado, ¿no? Porque si usted es de los que se va a fiesta todos los días y no lo va a hacer, no lo va a conseguir, va a ser imposible, va a ser difícil. Pero si usted está organizado, sabe ahorrar, sabe controlar su plata, usted puede ahorrar un dinero determinado que con esa plata usted puede pagar como tal en cualquier lugar, en la universidad y todo ese tipo de cosas. Pero eso solo depende de usted, no depende de nadie más. Si ustedes están sacando un préstamo, ustedes pueden venir acá y trabajar, se trabaja duro, pero se puede pagar un préstamo. Claro que sí se puede pagar un préstamo, pero depende solo de usted, no depende absolutamente de nadie más. Depende de usted si usted trabaja y es organizado. Punto. Continuemos con la parte de las personas que están llegando aquí directamente a pagar cursos de cocina, porque pagaron cursos de cocina grandísimos desde el otro país donde se encuentran, donde están. Yo les comento, cuando ustedes le ofrezcan algo, cualquier cosa, recuerden que una agencia, o recuerden que esta persona que les está ofreciendo el curso A, B, C o D, va a ganar una comisión por eso. Entonces, como va a ganar una comisión por esa parte, significa que a usted le están vendiendo ese curso que a ellos más les convenga, no el curso que le convenga más a ustedes. Entonces, si ustedes están buscando algo directamente, averigüen aquí, allí y allá. Yo les aconsejo averigüen diferentes lugares. Averigüen 1, 2, 3 lugares, a ver qué colegios les ofrecen, qué lugares les ofrece, qué beneficio les ofrece. No se convenzan con uno solo, no se convenzan con dos, no se convenzan con tres, sino tiene que estar usted pendiente de lo que le están ofreciendo directamente. Porque ustedes los pueden o estafar, o les pueden hablar de un colegio maravillas que no es verdad. Hay el caso de una gente que se vino aquí a estudiar un tiempo determinado y por cosas de la vida le cerraron el colegio. Se lo cerraron y a la gente quedó aquí, estaba matriculada. Y obviamente el gobierno se responsabilizó, o la entidad determinada, y distribuyó a los estudiantes en otros colegios. Pero ustedes tienen que estar muy pendientes de a qué colegio se van a meter o a qué lugar van a entrar a estudiar. Un lugar bastante conocido acá es el TAFE. Si quieren estudiar en el TAFE, es un lugar que es como seguro, estable, es del gobierno. Entonces, averígüense ese lugar, tal vez para estudiar, si desean estudiar. ¿Qué más les comento? Se puede trabajar en cocina bastante. Hay mucho trabajo en cocina, muchísimo. Es una de las cosas más apetecidas acá. A donde uno vaya, necesitan cocineros, necesitan asistentes de cocina, necesitan chefs. Entonces, ustedes son chefs, ustedes están preparados por esa línea, van a llegar acá y van a conseguir trabajo muy fácil, muy fácil, muy fácil. Les toca estudiar mitad de tiempo, pero tienen todo el otro tiempo para poder trabajar.
Legalmente son 20 horas a la semana, 40 horas cada 15 días, pero se puede conseguir muy buenos trabajos y pueden ustedes, por el tiempo de estudio, trabajar mitad de tiempo y ya después cuando se gradúen pueden trabajar tiempo completo. Hay muy buenas oportunidades y si ustedes son muy buenos chefs o son muy buenos cocineros o quieren buscar opciones y ven la cocina como una posible opción, es una buena fuente de ingresos. Aquí una muy buena opción, se le abren las puertas a los estados y también se les abren las puertas para la residencia en un futuro. Entonces depende solo de ustedes, no depende de nadie más. Tienen que focalizarse, buscar qué es lo que quieren, organizarse y pensar que se puede. Pero eso depende de ustedes, no depende de nadie más. Entonces concluyamos. Lo primero es, ¿se puede ahorrar y trabajar y estudiar al tiempo? Sí, se puede. Si vas a sacar un préstamo, te va a tocar pesado, obviamente. No es que uno vas a trabajar súper chévere y vas a ganar plata. No, te va a tocar pesado estudiar y trabajar, pero vas a poder pagar tu préstamo, claro que sí. O sea, se puede completamente. Yo pagué mi préstamo, yo me fui de viaje, de todo. O sea, se pueden muchas cosas, pero depende si uno está organizado y focalizado. No es que si vienes acá y a muchos les pasa, se van de fiesta, están de parranda, todo el tiempo, pues hombre, ya es más complicado, ¿bien? Pero depende 100% de ustedes. Segundo, cursos de cocina. Los cursos de cocina varían. Es bastante plata que se invierte porque aquí los cursos son un poco costosos. Pueden costarte 12 mil, 15 mil, 20 mil dólares, todo el curso completo, el certificado 3, 4 y diploma. Dependiendo del lugar, dependiendo del colegio, pero les recomiendo, focalícense, mire qué tipo de colegio buscan, mire qué universidades, busquen referencias por internet, pregúntenle a una, dos, tres agencias y focalícese porque la agencia te vende el curso que más les va a dar comisión a ellos o más le conviene a ellos, no a ustedes. Entonces, focalícense en eso. Y nada, si tienen experiencia en cocina, bienvenidos aquí a Australia, háganle, empiecen el proceso, depende de ustedes y chequeen todo el tiempo leyes de inmigración. Tasmania busca mucho, Darwin busca mucho, Western Australia, Sydney, están buscando muchas personas con skills determinadas y chef es una de ellas, así que anímense, vénganse, importantísimo estudiar acá en Australia. Segundo, inglés, súper importante inglés, más que cualquier cosa. Porque para poder crecer aquí, para que se te abran las oportunidades, tienes que saber inglés. Sin inglés no vas a poder hacer absolutamente nada. Entonces les recomendaría focalícense primero en su inglés. Vénganse a estudiar un curso aquí de inglés. Y ya estando acá, después de un curso de un par de meses de inglés, que ustedes sepan muy buen nivel de inglés, aplican un estudio de cocina, estudian cocina acá un año, 2 años y empiezan su proceso. Es mucho más factible de esa manera. Entonces los dejamos así, QAP, estamos en contacto y cualquier cosa, pregunta que tenga, pues con mucho gusto se la respondo acá. Así que cocineros, pilas, chefs, abran los ojos, hay oportunidades muy buenas laborales. Les cuento más o menos salarios así y en el siguiente video hablo un poquito más de plata. Nada, como para empezar en cocina, yo empecé más o menos como en $20 la hora. Y empecé a subir 22, 24, 26, $28 la hora y de ahí para arriba. Y fines de semana pagan muchísimo mejor. Un fin de semana me pueden estar pagando $45 la hora, $50 la hora, dependiendo del lugar donde estás trabajando. Entonces, hay muchos beneficios, hay muchas opciones, pero depende de usted, no depende de nadie más. Depende de usted que tome la decisión, la iniciativa, arranque y muevas. Porque si se queda donde está, hombre, como dicen por ahí, no vamos a llegar a ningún Pereira. Hay opciones y buscan gente talentosa, talentosa. Hola, suscríbete acá, me sigues, pones la campanita, vete a Instagram, Twitter, Facebook, escríbeme y yo voy a hablar de los temas que tú quieras aquí frente a Australia. Y también vamos a hacer lo siguiente, aprovecha que estás viendo un video y pon otro, eso se llama aprovechar el tiempo. Y como decía mi abuela, no dejes para mañana lo que puedes hacer ya. Hágale, mijo, hágale. Hágale con toda.